bueno, pues nuevamente el síndrome de compartimiento ataca por enésima vez. Entonces, el síndrome de compartimiento es algo que, a pesar de que pasan los años, a pasar el tiempo, seguimos con un problema diagnóstico y por lo que veo, por la revisión que estuve haciendo, pues es un problema que a pesar de que pasan los años, ya estamos en el siglo XXI, etcétera, etcétera, seguimos con algo que está ocasionando problemas y que incluso antes de venirme por ahí tuvimos hasta una demanda y una demanda en serio. Entonces, bueno, pues el síndrome de compartimiento, como todos ustedes saben, está causada por la elevación de la presión intersticial dentro de un compartimiento osteofacial y es como resultado de un compromiso microvascular de los músculos y nervios locales. Esto es importante conocerlo porque de alguna manera con mucha frecuencia se confunde con lesiones vasculares gruesas, la del vaso grande, y esto corresponde básicamente a microcirculación. En cuanto a la etiología, pues solamente hay dos etiologías, básicamente. Cualquier cosa que me aumente el contenido o cualquier cosa que me disminuya el continente de ese síndrome de compartimiento o ese compartimiento. Dentro de los factores de lo que me disminuye ese contenido, pues es lo que ustedes me quieran poner, hematomas, infiltraciones de líquido, la presencia de placas, infecciones, lo que ustedes consideren tumores. En cuanto a lo del continente, que son factores extrínsecos, son lo que ustedes ya saben. Yesos, vendajes, que incluso entre ellos está considerado cuando hacemos la isquemia con las vendas de Smart, la colocación de tracciones de férulas, neumáticas, quemaduras, etc. Y bueno, aquí hay algunos ejemplos de las diversas fracturas que nos pueden ocasionar un problema de compartimiento, por ejemplo, aquí en este muslo, en donde incluso radiográficamente se ve el gran aumento, o con las fracturas supracondilias, que son en las áreas donde más conocimientos teníamos en síndromes de compartimiento, y observen aquí los grandes aumentos de volumen que se pueden ver incluso en radiografías simples. Por infecciones, bueno, pues aquí tenemos este paciente con una fasciomiositis que terminó con un problema de compartimiento, o bien algunas veces los problemas de traumas de partes blandas, incluso problemas de tipo hematológico como son las púrpuras o aquellos problemas que nos ocasionen con discrasias sanguíneas que lleven a ocasionar una hemorragia dentro de ese compartimiento, podemos terminar en un síndrome de Dentro de ellos tenemos que es una de las principales causas de litigio. Yo les comentaba que antes de jubilarme tuvimos por ahí un problema de compartimiento y que desafortunadamente, como ahorita vamos a ver, uno de los grandes problemas que tenemos es y que hemos perdido ahora es la clínica de nosotros como médicos. Y desafortunadamente ahorita, bueno, por alguna razón he tenido que ir a visitar a algunos médicos y la verdad, la pena, me da mucha pena que el médico ha perdido la exploración del paciente, ha perdido la clínica, y siempre se concreta a exámenes de laboratorio, a resonancias, a tomografías contrastadas, simples, tratando de buscar un diagnóstico que puede estar desde el principio si revisamos en forma correcta al paciente. Podemos tener un paciente con una dificultad diagnóstica y generalmente porque no conocemos perfectamente este síndrome de compartimiento y no hacemos diagnósticos diferenciales, esto se nos puede pasar en forma desapercibida. De hecho, esto se ha acompañado ahora de indemnizaciones por las secuelas que se han quedado en los pacientes y al final del día, sobre todo en los adultos, pues va a haber pérdidas de años de trabajo y productividad, incluso en los niños, una vez que, considerando que los niños van a ser los adultos del futuro y son a los que les va a corresponder justamente llevar a esa productividad, ese trabajo, pero si nosotros los dejamos con una secuela, pues obviamente va a haber pérdidas en cuanto en ese rubro. La incidencia, pues este se puede presentar desde los recién nacidos, que incluso pues, ustedes saben que al nacimiento incluso puede haber fracturas del recién nacido. Y pues nosotros consideramos hasta los 16 años, pero en realidad se puede presentar hasta la vida adulta. No hay un predominio en cuanto a sexo, sino más que nada en cuanto al tipo de problemas que hay.
Aquí tenemos algunas, una contractura isquémica de Wolfman, precisamente en un niño que nació y que tuvo como consecuencias bridas de la placenta durante el embarazo, y que al nacimiento se tuvo este tipo de alteraciones, y esto lo encontramos justamente en un reporte de casos en alguna de las revistas, y que realmente me pareció interesante, y que al final del día nosotros nunca lo llegamos a ver. No sé si porque o no se diagnosticaron o nunca se nos pidió la interconsulta, pero no, esto les comento, lo sacamos de una revista médica. En cuanto a la fisiopatología, pues como ya vimos, puede ser cualquier cosa que me aumente el flujo, o que me ocasione problemas de alteraciones. Perdón, básicamente el problema es los gradientes de presión, que es lo que ocasionan el aumento de la presión dentro del compartimiento. Al aumentar la presión dentro de ese compartimiento, encontramos que hay una disminución del flujo sanguíneo, y que este flujo hace que no se lleguen se cubran esas demandas metabólicas, acompañándose de todos los procesos inflamatorios locales, y que esto hace que aumente la presión intracompartimental. Después tenemos una presión intraluminal por fuera de los vasos, que disminuye el gradiente arteriovenoso, incluso llega a haber una ausencia de la perfusión local, que por lo tanto va a disminuir el drenaje venoso, y con ello va a llevar un aumento de la presión intersticial, incluso va a alterar el drenaje linfático, incluso va a haber un colapso. Y que este aumento de la presión intersticial finalmente lo vamos a ver como un edema tisular al principio, que posteriormente clínicamente lo vamos a ver como un gran edema de esa extremidad o del área que estemos revisando. Dentro de los sitios que se presentan los síndromes de compartimiento, pues básicamente son en el antebrazo, en extremidades superiores, en el antebrazo, la mano, en el compartimiento posterior profundo de la pierna, que no se sabe por qué, bueno, pero había un aumento de cuando ya existe un aumento de la presión del posterior profundo, se puede acompañar también o de un síndrome de compartimiento del pie. En el compartimiento lateral de la pierna es crónico, es generalmente en el crónico, esto se ve en deportistas, sobre todo en deportistas de alto rendimiento. Y recientemente se está haciendo mucho hincapié sobre el síndrome de compartimiento abdominal, que por ejemplo ahí en Magdalena de las Salinas cada vez con más frecuencia se hacía el diagnóstico. También aquí me faltó, aparte de los síndromes de compartimiento de muslos, también se han presentado síndromes de compartimiento en regiones glúteas y en re región de maseteros. Al final del día, en cualquier lugar que haya un compartimiento, se puede presentar un aumento de la presión. El diagnóstico clínico se dice que se puede hacer en forma clínica, y esto dice que el dolor es mucho mayor a la proporción de la lesión. Y esto hay que recordar que el dolor no dura, el dolor du puede durar aproximadamente en un promedio de 8, 12, tal vez 24 horas, y que esto va de la mano por la irritación que tienen o la presión que tienen los nervios. Pero una vez que esos nervios han quedado con alteración de su microvascularidad, puede disminuir ese dolor, y no significa que el síndrome de compartimiento haya mejorado. Al contrario, me está diciendo que está ocasionando una isquemia ya sobre la irrigación de los nervios, que de tal manera puede ser que ese dolor disminuya. Va a haber un edema a tensión, pero y la otra va a haber dolor a la movilidad pasiva dependiendo del compartimiento que estemos revisando. Puede haber una parálisis y hay una hipoestesia a la vibración, sobre todo en etapas iniciales. Se dice que con tres datos clínicos de estos tres, con tres que tengamos, podemos tener hasta un 93% de certeza de un síndrome de compartimiento. Por eso les comentaba que desafortunadamente como médicos hemos dejado de revisar al paciente y hemos hecho a un lado la exploración física. El diagnóstico de certeza se puede hacer mediante la medición. El estándar de oro es medir la presión del compartimiento.
Desafortunadamente, nosotros en el hospital nunca lo tuvimos y creo que difícilmente lo podíamos tener. La escintilografía, el SPECT, pudiera ayudarnos porque se puede ver áreas con menos de perfusión, pero también podemos tener algunos exámenes de clínicos que nos pueden ayudar a pensar que no, hay una gran lisis, sobre todo de las áreas musculares. Como tenemos la CPK en la CPK, puede ser la fracción MB, que incluso se pudiera hacer el diagnóstico con lo de un infarto. Hay incremento de potasio, puede haber incremento de ácido úrico, puede haber presencia de incremento en el calcio. En el ego podemos tener mioglobinurias, aumento de la urea, de la creatinina y otros. Y que también desafortunadamente nunca hacemos caso omiso en exámenes de laboratorio, que incluso algunos de ellos se toman en forma rutinaria. Durante mucho tiempo se dijo que el diagnóstico del síndrome de compartimiento se hacía en las famosas 5Ps. Sin embargo, creo que esto no va dirigido precisamente al síndrome de compartimiento, sino va de la mano de las lesiones del vaso grande, de las arterias gruesas. Obviamente hay un dolor que es un dolor isquémico. La disminución del pulso, sobre todo inicialmente, difícilmente lo vamos a tener, considerando que lo que se está afectando es la microcirculación. La palidez también me la va a dar si yo estoy ocasionando un aumento de una compresión, por ejemplo, aquí en la supracondilia sobre la humeral. La parestesias y las parálisis, pues también van acompañados, sobre todo si son parte de un paquete, pueden acompañarse de parálisis y de las parestesias. Por lo tanto, tengo la impresión que estas 5P son de lesión vascular, más no de un síndrome de compartimiento. Hace algunos años, en trauma pediátrica se hizo la revisión de 4 años para ver qué tan frecuente era y qué era lo que habíamos encontrado, tratando de buscar estos datos clínicos, estos exámenes de laboratorio, para ver qué es lo que nosotros hacíamos. En aquel entonces se tuvieron 5.139 ingresos, pero solamente pudimos documentar 48 casos. Su prevalencia era menos del 1% y correspondían a casi 10 casos por año. El hecho de que sea poco frecuente no significa que lo hagamos un lado, porque estos son puede ser altamente incapacitante un síndrome de compartimiento cuando no se hace el diagnóstico en forma temprana. De estos encontramos que solamente de los expedientes, solamente encontramos 27 expedientes completos. Esto también nos habla de que nuestros expedientes de alguna manera no cumplían los requerimientos, al menos mínimos necesarios, para poder hacer ese seguimiento. Y solamente pudimos localizar 27. De esos encontramos 20 niños y 7 niñas y vimos que nosotros sí teníamos una mayor incidencia en el sexo masculino que en el sexo femenino. Y los rangos de edad variaron de 1 año a 15 y la media fueron de 7.9 años. Aquí vemos las gráficas por edades y el número de casos. Y vimos también los mecanismos de lesión. Dentro de estos mecanismos de lesión, como ustedes ven, los machacamientos fueron los más frecuentes, seguidos de caídas, contusiones y solamente un caso tuvimos de quemaduras. En los síndromes de extremidad torácica, el más frecuente fue el de antebrazo. Y en los de extremidad pélvica fueron los de pierna, que esto va en relación con lo que se ve en la literatura mundial todavía actualmente. Sin embargo, pudimos tener algunas veces síndromes combinados. Por ejemplo, tuvimos antebrazo y mano, o brazo y antebrazo, pierna y pie, y glúteos y muslo. De estos, encontramos que las fracturas correspondieron a 22 casos, correspondieron al 81.5%, y sin fractura fueron 18, que fueron las contusiones. De estas, con fractura, de estas fracturas fueron cerradas en el 72% y solamente 6 pacientes con una fractura abierta.
Y los síndromes, estas fracturas, la más frecuente, como ustedes ven, pues es la supracondilia, como ustedes ya saben. Y lo de la extremidad pélvica, pues básicamente fue lo de fractura de tibia y peroné. ¿Qué fue lo que revisamos? Revisamos esa clínica, revisamos durante el expediente a ver qué era lo que encontramos. Y encontramos que en los expedientes, en casi en todos, hablaban del dolor, pero nunca se hizo una semiología de ese dolor, qué tan intenso era, si mejoraba o no con analgésicos, pero sí fue registrado en la mayoría de los casos el dolor. El edema fue reportado en 24 de los 27 casos, es decir, en el 88.8%, pero tampoco, excepcionalmente, dijeron qué características tenía ese edema. Si era un edema a tensión, si no lo era, es decir, consideraron que había dolor, que había edema, pero clínicamente no lo comentaron. En cuanto al llenado capilar, solamente 15 pacientes, 15, en 15 expedientes encontramos que hablaban de llenado capilar, en el resto no. En cuanto a las lesiones de paresias o parestesias, observen ustedes, la inmensa mayoría no fue revisado. No se revisaron las áreas de los nervios, del compartimiento para observar si hubiera alguna alteración que incluso en forma temprana nos pudiera hablar de una isquemia, de una isquemia por alteraciones de microcirculación. En ningún expediente, en ninguno, encontramos si buscaron o no el pulso. Tampoco mencionaron los cambios de coloración y en la exploración tampoco se hizo la exploración acorde al comportamiento, al compartimiento comprometido. Y esto, pues al fin del día, esto nos permitiría en un momento dado hacer diagnósticos diferenciales, que desafortunadamente ¿cómo se llama? Pudieron pasarse por alto. Pero además, en un expediente, solamente en un expediente, se pidieron exámenes de laboratorio, que fueron la CPK, el DHL, ácido úrico y electrolitos. En el resto, en ninguno se pidieron exámenes de gabinete y obviamente pues, no se hizo en ninguno exámenes la medición del compartimiento. El tiempo de diagnóstico es muy importante para hacer el tratamiento y evitar las secuelas. El rango del tiempo para el diagnóstico varió de 1 a 64 horas, con un promedio de 32 horas. Es decir, estamos hablando prácticamente de día y medio para llegar a hacer un diagnóstico. Y lo más interesante es que frecuentemente encontrábamos como diagnóstico síndrome de compartimiento en evolución. No sé a qué se referían, si estaban esperando a que de verdad ya tuvieran ya fuera un síndrome de compartimiento bien declarado, ya tuviéramos secuela. La verdad, nunca entendí ese tipo de diagnósticos. Y aquí vemos cuáles fueron las complicaciones que se presentaron en el síndrome de compartimiento. La mayor parte tuvimos, algunas de ellas se combinaban. Vimos que había cicatrices hipertróficas, pero había una pérdida de la alineación y tuvimos la contractura ya isquémica de Wolfman, pero en el 25% de estos pacientes tuvimos lesión neurológica irreversible. La estancia promedio que excedió en la estancia promedio en pediatría generalmente era de alrededor de 4 a 5 días. En estos pacientes fue de 13.3 días. Estos son los costos que sacamos con los con la los costos que dio la Secretaría de ay, bueno, no, que es que año con año nos mandan a hacer nos mandan los costos a nivel de tercer nivel. El costo por paciente era de 123 mil pesos y en total fueron más de 3 millones de pesos que se gastaron en estos pacientes.
podríamos concluir, bueno, pues que la extremidad torácica es la más afectada, básicamente el antebrazo. Está en relación con lo que hay en literatura mundial todavía en estos momentos. El 80% están asociadas en fracturas cerradas. La fractura supracondilia y la tibia y el peroné son las más frecuentes. El dolor y el edema fueron los datos predominantes para el diagnóstico, pero prácticamente fue lo que se registró. Y no se tomaron en cuenta los datos neurológicos y las complicaciones se presentaron en 7 de cada 10 pacientes. Creo que esto es todo. No sé si tengan algún comentario que para esto, preguntas, dudas, pero lo que sí es cierto es, y creo que es para todos, es algo que en la clínica y sobre todo en el área de urgencias deben de considerarlo siempre como un diagnóstico y hacer diagnósticos tempranos. Y que a mí me resulta un poco decepcionante que estando en un hospital de alta especialidad, en un hospital de tercer nivel, estas lesiones que de verdad pueden ser lesiones de tercer nivel se pasen por alto. Y al final del día andemos corriendo a la hora de la hora por las demandas, a veces hasta por los insultos de los padres, y que en parte tienen razón. Y que bueno, parara en eso, pero al final del día esos niños van a quedar con secuelas que muchas veces, como ustedes ven, pueden ser irreversibles. Pues bueno, gracias por permitirme compartir esto con ustedes. Gracias por todas las opiniones que han tenido y pues está a su disposición, está para el comentario.